Un saludo a todos los amigos de Fuerza Lavasoriana y especialmente para ti, mi estimado Franco. He estado tratando de localizarte. Me gustaría hacerte una entrevista vía Skype para que los amigos del foro puedan participar y comentar. Pues hoy es un sabadito donde hay que descansar, hay que estar relax, tranquilo. Así que pues aprovecho para hacer un par de comentarios en este video. Un par de comentarios que me ha parecido pertinente traer a colación. Hace algún tiempo, unos, ¿qué será? 4 meses atrás, por ahí, tuve una entrevista con unos ancianos de los Testigos de Jehová. Y hablamos de algunos temas, pero ellos me decían que si yo quería volver a la organización de Jehová, un requisito principal para que me restablecieran es que tenía que usar traje y corbata, porque en su entender, si alguien llega al salón del reino y lo hace frecuentemente y no lleva saco y corbata, le está faltando el respeto a la congregación, a Jehová y a Jesús. Y yo me digo, contra y recontra, ¿de qué manera se le falta el respeto a los pobres miembros testigos que están ahí en el salón? Y más aún al Altísimo, por el hecho de no llevar saco y corbata. Quiere decir que una persona común y corriente, cualquier persona que vaya en la calle, pues si no lleva traje y corbata, no es una persona que agrade a Dios. A mi entender, una persona que ha aceptado a Jesucristo como su Salvador y quiere una relación con el Todopoderoso, lo único que cuenta es su condición de corazón para con el Creador. Es un diálogo entre el Creador y la persona. Es una relación íntima. El único que puede leer el corazón, de acuerdo al Nuevo Testamento, pues Jesucristo lo examina. Y él, como juez nombrado, dictaminará quién es digno de vivir para siempre o no. ¿Quién será llamado hijo de Dios por su fe en él? Pero los hechos y el proceder, el derrotero, el actuar de la persona es lo que determina si es acepto a Dios o no. Y la pregunta que yo planteo para todo amigo de este foro y para todo testigo de Jehová que ve este video: ¿de dónde está o dónde está el apoyo para decir que un traje o un saco, un terbo y una corbata es esencial para ser identificado como un siervo de Dios? Lo pondremos en perspectiva. Por ejemplo, yo voy por la calle y miro a un licenciado, un abogado, usa saco y corbata. Un doctor fuera de servicio usa saco y corbata. Un funcionario público usa saco y corbata. Un profesor en una escuela usa saco y corbata. Personas de diferentes denominaciones religiosas les gusta usar saco y corbata. ¿Por qué entonces los testigos de Jehová lo ponen como un requisito para ser identificado como siervo de Dios? ¿Por qué? Ah, porque muchos de los que llevan saco y corbata en la calle, algunos son satanistas y les gusta usar saco y corbata. Otros llevan un proceder de vida contrario a las escrituras y usan saco y corbata. Algunos serán asesinos, ladrones, qué sé yo, tanta cosa que hay. Pero al usar saco y corbata, automáticamente deduciremos que son siervos de Dios. Para mí eso se me hace una payasada. El que, en el caso mío, representantes de la Watchtower me digan que si un día quiero ser perdonado, yo no sé perdonado de qué.
Tengo que usar traje y corbata. Lo que yo puedo responder a esa pregunta, y quiero compartir con todos los amigos del foro, y espero tu comentario en algún video, Franco, es que mi herencia, mi origen, como ustedes me podrán ver, mido 5 pies 6 pulgadas, no soy muy alto ni muy chico tampoco. Soy de tez morena, pelo negro, barbado, cerrado. Yo soy nativo del continente americano y mi herencia, mis raíces, no existe el corte inglés de saco y corbata. ¿Por qué entonces la Watchtower, una vez que se infiltra como la humedad en un país, quiere llevar moda europea? Por eso es que vemos a pobres africanos por allá con el tremendo calor y su corbatota ahorcándolos y su saco. Vemos personajes de Centroamérica más sudados que un pollo en rosticería, pero con su corbata y su saco. Eso es ridículo. Eso es imponer una moda europea por la fuerza. Y tengo un planteamiento bíblico para tratar de ayudar a las personas a razonar. Si no, como dice Derbez, que alguien me explique. El creador del hombre y las razas, todos estamos de acuerdo que es Dios, Hashem, el Altísimo, el Eterno. En cualquier manifestación que usted lo acepte, ya sea como Jesucristo, ya sea como el Espíritu Eterno, como Yahweh. Él creó negros, blancos, hispanos, asiáticos, indios, esquimales, qué sé yo. Es su obra. Y nos dio diferentes tonalidades de piel, tamaños, rasgos físicos. Porque al Altísimo le complace la variedad de género. Esa variedad se ve reflejada en los animales, en las plantas, en todo el universo. Muy bien. ¿Por qué entonces llega una organización fundada apenas hace 100 años o poquito más, tratando de unificar todos los géneros con un uniforme? Es ridículo. Va en contra de los principios mismos del creador. Cuando el creador dictó una moda, se la dictó al pueblo hebreo. De ahí en fuera no se ha metido en la moda. La organización de los testigos de Jehová es esclavo o son esclavos de las modas. ¿Por qué? Porque según lo que el mundo, según ellos dominados por Satanás, bueno, es un texto bíblico, si el mundo es dominado por Satanás y todo lo que hay en el mundo viene de Satanás, ¿por qué ellos se ajustan a la moda que dicta Satanás? Pues al paso de las décadas van siguiendo la moda que el mundo de Satanás va dictando. Para mí, las modas que dicta el mundo, si el mundo está bajo Satanás, pues las modas que dicta también vienen de él. ¿Por qué la Watchtower las va adoptando? ¿Por qué no se visten como se vestía Russell cuando restableció el cristianismo verdadero? ¿Por qué no se visten como Rutherford? ¿Por qué no usan los colores y las modas de los 70s, 60s? Porque siempre se van ajustando a lo que el mundo de Satanás le dice. Y incluyendo eso de la moda, quieren imponer una música clásica europea en todos sus salones del reino. Es por eso que personas humildes que llegan por primera vez al Salón del Reino, que no tienen formación académica, mucho menos formación musical, llegan y ¡oh, qué aburridota se dan cantando esos cánticos! Que no son cánticos, es una imitación barata de cantos gregorianos, porque no es música clásica ni es, no son obras. Simplemente es querer imponer moda europea a toda cultura. Creo que los testigos de Jehová están confundidos porque el cuerpo gobernante, como es blanco, es europeo, piensan que así ve Dios a todo el mundo, como lo ven ellos. Es por eso que algunos pobres seres humanos que se hacen testigos trabajan en albañiles o en construcción, como yo,
y ahí traen tremendas uñotas largas, sucias, manos partidas, callosas como las mías, y un saco. Es un contraste muy feo, no se ve bien. Es un ridículo. Cualquier persona que lea las escrituras, no la traducción del Nuevo Mundo, las reales escrituras, podrá darse cuenta que lo único que le interesa al Creador es que la persona acepte a Cristo, viva de acuerdo a sus enseñanzas, ame al prójimo y ame a Dios. Palabras del mismo Jesucristo, para cumplir la Biblia, los profetas, todo mandamiento, ame a Dios, al Eterno, y ame a su prójimo como a usted mismo. Olvídese de cómo se viste el prójimo y cómo se viste usted. Ame a Dios y ame al prójimo, y con eso es suficiente para que Dios lo acepte. Por eso, el que esta religión me haya dicho a mí que porque no uso saco y corbata no me pueden perdonar. ¿Perdonar qué demonios? No soy bebedor, no soy narcotraficante como anduvieron diciendo, no soy golpeador, no fumo, no estoy en adulterio ni fornicación, no niego que Cristo es el Mesías, no tengo la mujer de mi padre, soy un pobre iluso que va y trabaja 8 o 10 horas, regresa a su casa, lee un poco las escrituras, ve televisión, toca un poco de música y ya. Entonces, ¿por qué los testigos de Jehová pusieron un muro enorme para que su servilleta regresara ahí? No estoy quebrando ningún mandamiento bíblico. Si usted, querido amigo que está viendo este video, se pregunta por qué no me quisieron ahí, es muy sencillo. Porque he aprendido a pensar y he podido ver que lo que ellos dicen están torciendo las escrituras y enseñando ideas de hombres, diciendo que es alimento que da Cristo y Jehová. Y cuando una persona tiene la pequeña capacidad de distinguir eso, automáticamente lo convierte en persona no grata para esa organización. Esa organización no quiere personas que escudriñen la Biblia realmente, mucho menos sus publicaciones, porque lo consideran peligroso, como a mí me consideran peligroso. Me consideran peligroso porque me meto al foro de Fuerza Lavasoriana, E.B. Brooklyn, o Kim and Mike, Jan Sears, tantos sitios que hay por ahí, Susan Gaskin, Hijo del Trueno. Hay muchos buenos apologistas en internet. Cuando uno se informa, por ejemplo, yo agarro la Atalaya, 1 de enero de 1989, página 15, párrafo 9, y la Watchtower dice: la predicación se va a terminar antes de concluir el siglo XX. Viene la conclusión del siglo XX y siguen predicando. Bueno, 16 años después yo agarro esa revista en su CD-ROM, y por obra de quién sabe quién, una mano negra, ya la Atalaya en su CD-ROM ya no dice así. Le cambiaron, le borraron. Y cuando uno dice, ¿por qué quitaron estas palabras de la revista? ¿Por qué le cambiaron? Pues para esconder su falso profetizar. Y una persona que como yo cuestione a los ancianos con ese tipo de información, le ponen el mote de hijo del diablo. Bien, pues yo creo que las modas y el cambio de entendimiento de la Watchtower Bible and Tract Society de Pensilvania y Nueva York y no sé de dónde más, Naciones Unidas ahora, esas modas y esos puntos de vista son puramente humanos, hechos y aplicados con el propósito de mantener cautivos a los ingenuos. Y otro comentario breve que quiero hacer, y me gustaría comentar en una plática personal contigo, Franco, es, he visto algunos videos hace algunos años atrás, 3 años tal vez, cuando descubrí Fuerza Lavasoriana.
quise investigar quién era Lavazzoni, porque uno no puede prestar atención a cualquier persona nomás porque sí, hay que ver quién es. Bueno, pues había detractores de Lavazzoni, y me puse a ver unos videos, y lo único que vi es una cosa en común. El testigo de Jehová que quiere defender a su organización, como no tiene un fundamento bíblico, un fundamento teológico bien establecido, usa los improperios y los insultos. Esa es su única defensa. Recuerdo un video que vi, donde dice Lavazzoni en tremenda comilona. Dije, vaya, vamos a ver, a lo mejor este hombre Lavazzoni se está comiendo el alimento de algunos niños desprotegidos. Vamos a ver. Abro el video y lo único que se ve es a Franco Olcese, alias Lavazzoni, a su hermano Mario, alias Cristiano y algo, números, con sus parejas, en lo que es lo más normal del mundo y que todo ser humano hace diariamente, alimentarse. Claro, parece que es un fin de semana, así que hay bastante comida en la mesa, están platicando alegremente, conversando, disfrutando, comiendo. Y yo pues me rasco mis piojos, ¡ay! Mato a algunos de ellos y digo, ¿y qué de malo tiene que estas personas disfruten una comida en familia? ¿Qué demonios quieren mostrar a estas personas con esto? O sea, ¿dónde está el satanismo? ¿Dónde está el quebrar las reglas de la Biblia? ¿Dónde está el darle la espalda a Cristo simplemente porque hay un plato de arroz, de carne, verduras, habichuelas, jugo, una cerveza? Pues ¿dónde está el pecado o qué? He visto otros videos donde te llaman rata, apóstata, basura. Y digo yo, bueno, pues ¿qué no habrá un testigo de Jehová inteligente que pueda contraargumentar tus argumentos sin lanzar improperios y maldiciones? Lo típico en un testigo de Jehová es que cuando no puede rebatir algún planteamiento, ya hay una mentira que está bien elaborada por ello. Disculpe, no conozco el tema, déjeme investigar y luego vuelvo, porque ahorita me tengo que ir, tengo algo que hacer. Eso se lo sabe ya todo el mundo de memoria, porque no pueden contestar. Y la segunda, cuando ellos no pueden contestar ni dar prueba de su fe, le dicen a la persona, es que usted no quiere razonar, es imposible razonar, me voy porque no quiero discutir. Para calmar su conciencia, le dicen al compañero, ay hermano, vámonos porque este hombre no quiere razonar. Busquemos a alguien más. Momento, pueblo. El que no quiere razonar es el que huye. Es el que rehúye una plática, una charla. Así que espero yo que por ahí algún testigo de Jehová saque alguna información que pueda demostrar que el alimento espiritual que ellos reciben viene de Cristo y que es fundamentado y dado por ellos. Porque el alimento principal que dio Cristo hace 2000 años no ha cambiado. Tenemos los evangelios y las cartas paulinas, las de Pedro, Santiago, Juan, qué sé yo. Es el mismo mensaje. Eso sí, ha salido cada loco diciendo que es Cristo, que son los representantes de Cristo, cambiando, quitando, poniendo, pero ¿qué pasa? Mueren y se desaparecen sus doctrinas y sus ideas. Así como apareció Russell, todo lo que enseñaba él ya no se cree. Igual Rutherford, igual Creciendo en Gracia, igual tantas sectas que han salido diciendo que están restableciendo el cristianismo verdadero, pero así como vienen, se van. ¿Qué pasó? Lo único que yo sé es que, por ejemplo,
El mensaje de la Iglesia Católica ha sido el mismo por siglos. Los evangelios no han variado. ¿Por qué entonces el supuesto alimento espiritual de los testigos de Jehová cambia como cambia uno de calzones? Eso implica que yo me los quito cada 7 años, yo creo, cada 5, a veces cada 6 meses. No es justo que le atribuyan a Dios ese cambio de entendimiento, porque Dios no tiene nada que ver con eso. Son seres humanos los que fallan. Si algún testigo de Jehová inteligente puede rebatir lo que está en fuerza la basuriana, escoja un día un tema, hacemos un Skype y lo discutimos. Y por favor, no anden calumniando, llamándole hijos del diablo a las personas que leen sus publicaciones y que pueden ver que están equivocados. Porque la mentira y el error no proviene de Dios, proviene de el diablo. Y el que promueve mentira y error, promueve las ideas del diablo. Sin embargo, el que descubre y pone a la luz la mentira, ese está haciendo la voluntad de Dios. Porque como dijo Pablo, la luz y la oscuridad no tienen que ver. Como el agua y el aceite, no se mezclan. Así que, estimado amigo testigo de Jehová, no se asuste cuando abramos una de sus publicaciones y veamos que dicen un montón de cosas que no están aprobadas por la Biblia. Estuve viendo un video de Ivy Brooklyn en inglés, me parece pertinente comentar, donde saca la joyita, el libro que enseña a Dios, y sobre el tema de la conmemoración, ahí luego dicen, los cristianos tienen que participar del pan y el vino, los emblemas, el cuerpo y la carne, la sangre y el cuerpo de Cristo. Y como bien menciona ella en su video, eso es suficiente, todo cristiano tiene que participar. Sin embargo, la Witch Tower, la Torre de la Bruja, inmediatamente tuerce las escrituras y dice, pero recuerde que únicamente hay 144 mil cristianos en la tierra. Perdón, hay 144 mil cristianos, de los cuales solamente quedan algunos. Y empiezan a dar explicaciones que ya no son bíblicas. ¿Por qué? Porque primero dicen que el cristiano debe participar de los emblemas, y después ellos inventan su propia definición de lo que es un cristiano. Así no se vale y así no se puede. Bien amigos, pues esto es todo por el momento. Es simplemente un video en día de sábado. No hay nada que hacer, estoy en mi ropa de descanso, comiendo un pequeño asado, una cervecita, y aprovechando para saludarlos brevemente. Mi querido hermano fraterno Franco, hermano en Cristo, espero que un día hagamos un Skype, como te mencioné. Quiero entrevistarte y quiero plantearte algunos puntos para que las personas del foro sepan un poco más tu punto de vista sobre algunas cuestiones. Saludo a todo el que ve este video y que Jesús los bendiga. Chao.